El día de hoy continuamos con la jornada humanitaria que desarrollamos con las alianzas que tenemos con la Organización Internacional de Migración, enfocadas en los caminantes venezolanos, pero también a las comunidades que en este momento por el COVID-19 tienen muchas necesidades. Tenemos unos kits muy especiales para mujeres y unos kits muy especiales para bebés, porque estos elementos en la canasta familiar son de alto costo y podemos contribuirles a ellos para ahorrar un poco de dinero para que puedan seguir manteniéndose en esta crisis. El propósito de la obra y el proyecto de Terza Carril es de poder ir más rápido de un punto A a un punto B. Creo que en tiempos así la idea es al revés, de pararse un poco y en lugar de buscar velocidad, mirar un poco lo que hay alrededor de nosotros, alrededor de nuestro proyecto, y darse cuenta que hay mucha gente en los alrededores, hay mucha gente que cuentan con nosotros, y es aquí que tenemos que ser aún más fuertes, aún más solidarios, aún más atentos de las necesidades de las comunidades. Desde el área social, nuestra labor es vincular esas ayudas con la población más vulnerable que tenemos en el corredor vial. Bueno, pues ha sido muy interesante el tejido social que se ha hecho a partir de las organizaciones y en este caso también con Vía 40 Express, que también se ha hecho presente de manera muy bondadosa, muy solidaria para con esta pequeña porción del pueblo de Dios, de la diócesis de Soacha. Me beneficia mucho porque hay muchas cosas que me hacen falta en la carretera. Pues. Y que bueno, que Dios lo bendiga y que muchas gracias. Hoy es por ti. Por eso desde el área social, más que nunca, estamos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto. Nos acercamos a ustedes porque lo necesitan.